Volvemos, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 1270 de amplitud modulada por la XEGL. También estamos en las plataformas digitales de Facebook y YouTube. Y bueno, como les había anunciado al inicio de esta emisión, tenemos en entrevista al diputado local por Navojoa de Morena, Próspero Valenzuela Muñer, que, pues bueno, vamos a hablar con él sobre pues algunos proyectos que ahí trae. Buena tarde, diputado. Muy buenas tardes, Jaime. A la orden. Buenas tardes, pues diputado, ahí nos hemos estado haciendo el ejercicio de entrevistar a los aspirantes que se registraron al proceso interno de Morena para la definición de candidato a la a Diputación Federal por el séptimo distrito. Y bueno, usted es uno de los que se registró ahí en este proceso que consta de varias etapas. Entonces, pues preguntarle, diputado, ¿cuáles son sus motivaciones? Y pues, ¿qué busca con ello, además de ser candidato? Muy bien, Jaime. Pues antes que nada, pues agradecerte la llamada. Y bueno, el objetivo fundamental pues es participar como lo están haciendo distintos compañeros, en el caso mío, en el séptimo distrito, y pues estar siguiendo los tiempos que marca la convocatoria, que marca el llamado del partido, de una manera tranquila. Y al final del día, pues pensamos que en una democracia participativa, que la participación social, pues sea la que elija, la que responda de acuerdo a la elección o selección de la mejor mujer o del mejor hombre para, en este caso, en la etapa que me registré para diputado federal por el distrito 7, pues ser tomado en cuenta por la ciudadanía. Eso es. Diputado, ¿por qué quiere ser ahora diputado federal? Es decir, ¿para qué quiere ser diputado federal, dada la experiencia, pues, que ya tuvo acá, que tiene actualmente en el ámbito de lo local? Pues mira, es muy sencillito. La respuesta está muy, muy tangible, muy clara. En ese sentido, obviamente que el poder legislativo tiene como tarea fundamental el tema de las leyes, el tema de la constitución, que corresponde a la regulación de buscar que la norma social tenga un equilibrio entre todos los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero que todos sirvan o impacten de manera positiva al reclamo social de la ciudadanía. En ese sentido, me estimula mucho el poder, por este lado, participar y ser tomado en cuenta por mi partido Morena en esta parte. No sin antes dejar de decir que también de esa manera, pues también se puede estar muy cerquita de la gestión social ante las dependencias federales para hacer posible que los municipios, los 7 municipios, como Benito Juárez, Echojoa, Guatabampo, Álamos, Quiriego, Rosario, Navojoa, por supuesto, pues puedan tener un enlace legislativo con las instituciones federales en la búsqueda de mejorar los recursos municipales. Si algo me caracteriza es el ser terco, el ser necio, estar insistiendo en las dependencias para buscar que haya beneficios. Eso es por un lado. Por el otro, sé que es un paquetito fuerte de mucha insistencia y que hay que resolverles a todos. Aquí no hay los de abajo, los de en medio, los de arriba. Es parejo. Oiga, diputado, ¿usted siente que ha cumplido, que ha dado respuesta a la ciudadanía, a sus representados en el sur de Sonora, en el Congreso del Estado, como para soportar esta aspiración y de concretarse, pues, la candidatura a la diputación por el séptimo distrito? Creo que sí, y Jaime, y con mucho, lo que pasa es que cuando te conviertes en el objetivo de algo, sobre todo de una competencia, pues no se dan cuenta de lo que uno hace, a pesar de que lo publicamos, ahí está mi página en el Facebook del Congreso, pero
hemos estado trabajando insistentemente, no solamente en el tema de buscar que en el Congreso las iniciativas impacten de manera positiva. Se ha hecho un trabajo intenso desde la transformación de algunas leyes que el Ejecutivo presenta para poder avanzar, y en ese sentido hemos cumplido con todo el Estado, pero también en mi distrito. Ahí están mis iniciativas, están mis exhortos que tienen que ver con el impacto de apoyo a la gente, del reclamo social que a uno le plantean, en lo que me toca como Distrito 19, que abarca la parte urbana de Navojoa y las comisarías de Tesia, Camoa y Rosales, quedando del municipio 5 comisarías que no pertenecen a mi distrito, sino al Distrito 20, como Fundición, Pueblo Mayo, Bacabachi, San Ignacio y Masiaca. Entonces, en ese sentido, hemos hecho un trabajo muy cercano con la gente. Pero además, sí hemos estado también buscando interactuar con estas otras 5 comisarías, apoyando a la gente, y también con los otros municipios, con Echojoa, con Huatabampo, con los presidentes municipales. Hemos estado en contacto también. Y yo creo que más allá de lo que has hecho o de lo que no has hecho, en mucho está también tu formación, tu preparación política, tu preparación intelectual, tu dominio político de las cosas para poder estar en interacción con la parte que en este caso es el Ejecutivo o las dependencias del Estado. Podemos decir que estamos bien, si hay un trabajo que me sustenta, y para cualquier posición, si fuera el municipio, pues también entramos al municipio. Eso es, a ver, diputado, antes de que se me adelante un poquito, ¿usted cree que puede ganar la encuesta? Es decir, porque primero vamos en Morena, mejor dicho, va por etapas, pues, ¿no? Viene un proceso de una especie de criba donde van a decir, estos son los que quedarían los semifinalistas para pasar al proceso de escrutinio a través de la encuesta. ¿Usted cree que tiene las suficientes credenciales como para pasar a ese siguiente proceso de encuesta y ganarlo? Sí, lo sostengo con mucha claridad porque es el trabajo que hemos hecho. Si no, pues no lo dijera, porque me gusta ser franco también. Oiga, diputado, pero ¿y si de pronto, digamos, suponiendo sin conceder, que usted resulta pues electo, pero que le dicen, oye, tú ganaste la encuesta, pero necesita ir una mujer aquí por las cuestiones de equidad de género? Yo respeto mucho el tema de la mujer y por supuesto que respeto la equidad de género. No pasa absolutamente nada porque tampoco estamos, esto está convertido en lo que a mí toca, en una egolatría. Yo no vengo de la escalera política de las posiciones. Son las circunstancias y es tu capacidad o es mi capacidad la que va a dar la respuesta. Y no tengo ningún inconveniente si toca mujer, como también igual te puedo decir que toca el Partido del Trabajo, el Distrito 7, en la repartición de la coalición. Juntos hacemos historia, pero le toca el Distrito 7 y el Distrito 2 al PT, al Partido del Trabajo. Y yo soy morenista, pero pues vamos a participar todos y pues quien lleva la batuta ahí va a ser el Partido del Trabajo. ¿Y cómo lleva la relación ahí con el PT, con el dirigente Ramón Flores? La llevo bien, fíjate, yo no te voy a decir que es una relación cercana o insistente, pero me la llevo bien. Nos saludamos muy bien, Ramón y yo, cuando nos encontramos. Obviamente que mi trabajo está centrado en el partido de Morena, y pero eso no, porque como igual también me llevo bien con la gente del Partido Verde, con las diputadas, con los diputados del PANAL, con los partidos aliados y también con los no aliados. Llevo muy buena amistad también con los diputados del PAN, los de Movimiento Ciudadano, porque el PRI pues desapareció del contexto del Congreso. Sí, así es.
Oiga, diputado, precisamente en ese sentido, pues viene de acuerdo al calendario electoral de Morena para el próximo 4 y 5 del 4 al 6 de diciembre, se estará abriendo el registro para los aspirantes a las candidaturas de Morena a las alcaldías y diputaciones locales. Usted y yo ya habíamos platicado con anterioridad. Y bueno, usted no había ocultado, ni no lo ha ocultado, su aspiración a gobernar Navojoa, es decir, a la presidencia municipal de Navojoa. Entonces, ¿se va a registrar el próximo 4 de diciembre también para Pues la mira, la candidatura? convocatoria, Jaime, la convocatoria está muy específica. Nosotros ahí y puede tener varias interpretaciones o ha tenido varias interpretaciones y esas interpretaciones vienen de acuerdo a quién las está emitiendo. Y en ese sentido, también el llamado que hizo nuestro presidente o ha hecho, en ese sentido es que llevemos la fiesta en paz. Entonces, pero obviamente que sí tengo la aspiración y preocupación más que aspiración por el entorno que estamos viviendo en Navojoa, un entorno complicado que ha venido a aterrizar en lo que viene siendo un desorden económico, un desorden financiero que no alcanza para cubrir tantas necesidades que tiene el gobierno municipal, por un lado. Por el otro, vamos a hacer bien la revisión para poder participar en este proceso, si se nos permite, porque ya hicimos el registro al federal. Estamos en espera de resultados de las encuestas, pero tampoco nos aleja pues de la posibilidad de que podamos registrarnos para la candidatura municipal. Hay muchos pretensos, muchos tiradores. Hay hasta que no son ¿Para la políticos diputación o para la alcaldía? para la alcaldía. Ah. No, para la Diputación Federal ya está muy claro, son cuatro varones y tres mujeres. Así es. Y bueno, hay Diputado, quienes nos si me han permite un puesto, momento, vamos a hacer nos un han corte puesto por ahí comercial y en primer y volvemos. segundo lugar. Sí, diputado, si me permite hacer un corte comercial y volvemos, retomamos la Dale, conversación. Jaime, dale.